Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de Educatic o YouTube. Esta es la quinceava sesión del curso de teorías de la significación, en el cual, pues bueno, hemos estado revisando diversos autores, varias escuelas, varias perspectivas sobre el estudio del significado o de lo que sería el signo. Recopilando, haciendo un poco alusión a en qué parte vamos. Estamos en la cuarta unidad, que es pensamiento, digo, sentido y significación, que converge mucho en la escuela estructuralista. Ya hemos visto de esta unidad algunos elementos que convergen en lo que sería la parte de James Lev, Roland Barthes, la retórica visual. Y bueno, y en esta ocasión, pues bueno, estaremos vislumbrando el tema del recorrido generativo narrativo que tiene que ver con Grimas y Vladimir Propp, que es el análisis de los cuentos o las narrativas, ¿no? Para esta ocasión, pues bueno, la sesión la va a presentar mi ayudante y asistente Marisol Morales, como parte de las actividades de lo que es la ayudantía y que, bueno, pues, tiene que presentar en algún momento algún tema. Y pues bueno, de todas maneras, si hay dudas, preguntas a lo largo de la sesión, pues bueno, pueden tanto preguntarle a ella como a un servidor. También es parte del ejercicio colaborativo que estamos realizando en esta ocasión. Y pues bueno, para recordarles a todos los asistentes, bueno, esta sesión está siendo videograbada. Si alguno tiene algún inconveniente de ceder su imagen para el uso de la grabación en YouTube o Educatic, pues simplemente puede apagar su cámara, pero esto no resta la obligación de participar. Pues bueno, ya sin más, pues bueno, mientras hago el cambio de cámaras, pues bueno, finalmente, pues no sé, bueno, ahorita yo estaré de switcher, como en la parte técnica. Entonces, para no distraerte a ti, entonces, Marisol, ¿quieres dar una introducción? Digo, ahí hubo algunas cuestiones ahí técnicas que platicar, pero bueno, de todas maneras, yo aquí estoy del otro lado. Entonces, pues bueno, pues adelante, los micrófonos son tuyos, Marisol. Okay, gracias, profesor. Hola, chicos, buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver como primer tema. Espero que puedan ver mi pantalla. Ok, vamos a ver las funciones y esferas de acción de personajes. Ok, vamos a empezar con la morfología del cuento hecha por Vladimir Propp, en la cual es una descripción de las partes constitutivas del cuento y la relación entre ellas y con el conjunto. Menciona que las esferas corresponden a cada personaje y que son 7 esferas en total. Un personaje puede tener varias esferas entre sí, pero solo una esfera puede ser dividida entre varios personajes. Como ya revisaron también, aquí voy a presentarles todas las esferas, que son las 7, que primero vamos a empezar con el agresor o villano, el cual es sus acciones o funciones, la fechoría, el combate o lucha, además que la persecución. El donante o proveedor prepara la transmisión del objeto mágico y da paso al objeto a que esté a disposición o a disposición del héroe. ¿De acuerdo? Muy bien. La tercera es el auxiliar, que repara la fechoría o la carencia, acude a socorrer al héroe y también ayuda a tratar la transfiguración de este mismo. Ok, princesa o padre, que como vemos es un personaje que es el que es buscado y que ayuda también a la petición de tareas. Es el castigo, el objeto de castigo del agresor hacia el héroe y también con quien se puede casar, ¿no? Así como el mandatario, que es quien envía al héroe a toda su odisea, por decirlo así. También tenemos a la esfera del héroe, que es el que parte a la búsqueda, el que reacciona a las exigencias del donante con quien se casa y que eso vamos a ver que se puede dividir en buscador o víctima. La última es la del falso héroe, el cual aparte ayuda a que este héroe parta a la búsqueda de algo, que quien reacciona a las exigencias del donante de manera negativa y que también tiene pretensiones engañosas.
Ahora vamos a ver principalmente las funciones que ya acabamos de especificar en las esferas. ¿De acuerdo? Muy bien. Primero hay que saber qué es una función, que es la acción del personaje definido desde su significación en la historia y que está agrupado en las esferas que ya vimos. Ok. Vladimir Prof señala que hay una constante en los cuentos, tanto en personajes como en la forma de obtener el éxito en ellos, por ejemplo, ¿no? Estas son 31 funciones que él señaló, además que menciona que no todas están, se encuentran en un solo cuento, nunca, pero hay una sucesión idéntica para que se vayan mencionando cada una de esas funciones. Por ende, tienen la misma estructura. Ok, vamos a empezar con la primera, que es la función de alejamiento, en el cual uno de los miembros de la familia se aleja de la casa. En los adultos puede ser que se vaya al trabajo, al bosque o a la guerra, a la muerte de los padres, o también los jóvenes, que sea de paseo, de visita, de ir de pesca, etc. Como segunda función tenemos la prohibición, en el cual recae sobre el protagonista, de salir, mirar, decir, o que al contrario sea una orden que se le otorga a este héroe, ¿no? Por ejemplo, en Caperucita Roja, ¿no? Que lleve la comida a su abuelita. Ok, la tercera, transgresión, en el cual el héroe transgrede esa prohibición que tenía, ¿no? Por ejemplo, Nemo. Ok, la cuarta función, el interrogatorio, en el cual se da un descubrimiento del lugar de los objetos mágicos, en el cual la víctima puede preguntarle al agresor. Ok, la quinta, la información, en el agresor recibe noticias de su víctima. Entonces, por ejemplo, aquí puede ser la de Blancanieves, la reina, cuando se entera de que pues, quiere la mujer más hermosa del reino, ¿no? Ok, la sexta, el engaño. El agresor intenta engañar a su víctima para obtener sus bienes. Para ello puede obtener aspectos distintos, puede persuadir o utilizar medios mágicos. La séptima es la complicidad. La víctima se deja engañar y el agresor daña a uno de los miembros de la familia. Puede que lo embruje, puede que lo rapte o lo ordene matar. Ok, la novena, momento de transición. Se dibuja la fechoría y se dirigen al héroe. Y aquí tenemos a dos tipos de héroe. El héroe buscador, que va por su propia voluntad a rescatar a la princesa, por ejemplo. O el segundo, héroe víctima, en el cual es expulsado lejos, sentenciado y liberado para que pues, se vaya, ¿no? La 10 será el principio de acción contraria, en el cual el héroe buscador acepta o decide actuar. Solamente él tiene la voluntad, o bueno, puede ser como tal de que decidió hacerlo. Los seres expulsados, muertos, embrujados, no tienen ninguna voluntad en ese caso. La onceava, por ejemplo, la partida, en el cual el héroe buscador tiene una finalidad para conseguir su objetivo. En el héroe, el héroe víctima, en cambio, solo inicia un camino de aventuras. En la función 12, por ejemplo, el donante, el héroe sufre una prueba, que puede ser un ataque, un cuestionamiento, que lo prepara a la recepción del objeto mágico. Por ejemplo, en el caso del genio, en Aladino, en el cual lo interroga y que debe responder para ver si pues, sea capaz de otorgarle la lámpara maravillosa, ¿no? Ok, en la treceava, reacción del héroe a las pruebas del futuro donante, el cual puede ser si no lo logra el castigo o que lo supere, por lo tanto puede liberar al prisionero o acepta el intercambio y ocupa ese objeto contra el donante. La función 14 pasa a las manos del héroe, que el objeto puede ser animales o objetos con propiedades y que otorgan cualidades, ¿no? Y puede ser de manera directa, en cierto lugar, se come, se bebe o por robo. Muy bien. La función 15, el héroe es llevado, desplazamiento, eres llevado conducido al lugar del objeto de búsqueda. El cual puede ser por mar o cielo, deja un rastro de sangre o se indica el camino. La función 16, el héroe y su agresor se enfrentan en combate por el objeto de la búsqueda o el objeto mágico. Hay una competencia de astucia, juegan cartas, peleas, etc. Hay diferentes formas. En la 17 hay una marca. El héroe recibe una marca ya sea en el cuerpo o un anillo, un pañuelo. Por ejemplo, Shrek, cuando va a rescatar a la princesa, Fiona le regala su pañuelo, ¿no? El símbolo de su agradecimiento. La función 18, la victoria. El agresor es vencido a través de un combate, es expulsado o es muerto sin necesidad de un combate. La 19, la reparación. La fechoría inicial es reparada o la carencia colmada. El objeto de búsqueda se consigue, ya sea a través de un objeto mágico, por la fuerza, muerto,
un muerto que resucita o un personaje embrujado que vuelve a la normalidad. En la función 20, la vuelta, el héroe regresa a casa y que se produce casi de la misma forma en la que se fue este héroe. El 21, en la persecución, el héroe es perseguido. El persecutor puede ocupar diferentes formas para poder atraparlo, ¿no? En la 22, en el socorro, el héroe es exiliado, el cual se puede ocultar, puede ser llevado por los aires, todo se transforma en objetos o animales. Por ejemplo, en la 23, llegada de incógnito, el héroe llega a otra comarca como un arriero, como un fabricante de algo, no sé, como un mercader, ¿no? Por ejemplo, la función 24, pretensiones engañosas. Un falso héroe reivindica para sí las acciones heroicas que ha hecho el personaje, ¿no? El héroe, en este caso. La 24, la tarea difícil. El héroe tiene que hacer diferentes tareas, ya sean de fuerza, astucia, paciencia o adivinanzas, por ejemplo. En la función 25, la tarea se cumplió y pues esta tarea, pues digamos que no tiene que ser encomendada como tal para que sea como que te la ganaste, ¿no? Te dan una recompensa por lo mismo. 27, el reconocimiento. Es conocido acorde a la marca, el estigma, el objeto que llevó o la tarea difícil que realizó en ese caso. En la función 28, el descubrimiento. El falso héroe o el agresor se desenmascara, ya sea por fracaso en la tarea realizada, por latos de alguien. La cosa es que se delata. 29, transfiguración. El héroe recibe una nueva apariencia gracias a una intervención mágica, formas racionalizadas, humorísticas o cambio de vestidos. Por ejemplo, se necesita cuando la madrina le cambia su vestuario, ¿no? En este caso. Ok, la función 30, el castigo. El falso héroe o regresor es castigado, ya sea porque le pegan un tiro, se suicida o se le es perdonado. La última, el 31, matrimonio. El héroe se casa y asciende al trono. Hay varias opciones. Recibe mujer y reino. No llega a ser rey o princesa. Hay un compromiso. Puede recuperar a su mujer y matrimonio renovado, que ya lo tenía, por ejemplo, y recompensa en dinero. Muy bien. Ahora, el segundo tema que se va a tratar en esta sesión va a ser la matriz actancial de Greimas. ¿Hasta ahorita alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? ¿Trauma? Muy bien. Ok, Greimas abarca diferentes, tiene diferentes bases. A ver, si quieres hago una pausa para más o menos comentar algunas cosas. Ok. Sobre todo porque, bueno, estamos, toda esta información tiene que ver con cómo se estructura por dentro un cuento. Veíamos este principio semiótico alrededor de lo que sería el principio artrológico de separación y de desintegración. Recordemos que hablar de funciones en términos de una estructura, veíamos con James Lebb, era hablar de qué es lo que pega una parte con otra, ¿no? Entonces, cuando habla de funciones Vladimir Propp, está hablando de qué es lo que une entre todos estos elementos de un cuento, cuáles son las acciones que van a concatenarse, ¿no? Como detalle, ¿no? Nos faltó ahí un poco señalar un poco que, bueno, Vladimir Propp era un folclorista, una persona de San Petersburgo que le interesaba mucho ver cómo se integraba un cuento, ¿no? Entonces, hay muchos cuentos que él revisó de la parte oriental, de Vasiliev, etcétera, que fueron aplicados a lo que era el cuento maravilloso, ¿no? Entonces, ahora bien, cuando vamos a hacer este salto, ¿no?, a la parte estructural semiótica de Greimas, vamos a retomar el sentido de que este conocimiento no va a ser nuevo para Greimas, sino que va a estar implicado entre la relación de la estructura de los cuentos, de la integración analítica de los cuentos que analiza Vladimir Propp. Y que, bueno, habrá otros teóricos como Soriu también que van a hablar de estas esferas de acción que son para Vladimir Propp son siete, ¿no? Las que ya mencionó, la princesa o rey, héroe, falso héroe, etcétera, ¿no?
Y eso hasta el momento, todavía lo seguimos viendo en las estructuras de los cuentos, ¿no? Pero bueno, ese era un detalle nada más, ¿no? Entonces, puedes proseguir, Marisol. Okay. Creo que hay, no sé si varias participaciones o no sé qué sea. Ahí, bueno, creo que es la lista, ¿no? Todavía no he visto alguna participación en específico. Okay. Bueno, entonces bueno, vamos a proseguir. La matriz actancial de Grimas. Grimas. Ok, por ejemplo, aquí tiene varias bases. Uno por mencionar es Vladimir Prof, que seguir los modelos de él para comprender los elementos que determinan los personajes de la historia y que son los motivantes de las acciones o funciones según Prof en el relato. Aquí se apoya en los cuadros lógicos. Esos cuadros lógicos ayudan a contraponer acciones o personajes como clases o elementos y subclases de análisis para presentar la transformación de un personaje antes y después en un relato. Para que llegue del personaje de A a la Z, pasa por varias cositas o por varias subclases, como acabamos de mencionar. Para esto se apoya en categorías, y como ya vimos, es la agrupación de términos que representan algo de la realidad. Y como también se vio, Aristóteles agrupó en 9 categorías y Kant lo hizo en 12. Aquí podemos tener las categorías que lo dividió Kant en 4 criterios, que era cantidad, cualidad, relación y modalidad. Pues, sin embargo, este Grimas solo se va a basar en los dos primeros, que es cantidad y cualidad, en la parte universal y particular, y en la parte de cualidad de afirmativo o negativo. Y como se puede ver, existe una relación de opuestos entre sí. Ok, para analizar este cuadro lógico, se tiene que ver lo que es una proposición, que es una expresión enunciativa o un enunciado que propone algo. Aquí vamos a ver dos como reglitas de esto, ¿de acuerdo? Dos proposiciones son contrarias cuando difieren en cualidad. Dos proposiciones son contradictorias cuando difieren tanto en cualidad como en cantidad. Y dos proposiciones son subalternas cuando difieren en la cantidad, pero tienen la misma cualidad. Esto lo vamos a poder ver más fácilmente en esta tablita, por ejemplo, en el cual esto universal afirmativo es contrario de universal negativo, en el cual ambos en cantidad son similares, pero son diferentes en su cualidad de afirmativo y negativo. Acá abajo tenemos las contrarias o subcontrarias, en el cual son particular afirmativa y particular negativa, en el cual son igual cambia la parte afirmativa y la parte negativa, pero su cantidad sigue siendo la misma. En este caso, las contradictorias, perdón, va de universal negativa, por ejemplo, a particular afirmativa. Cambia tanto la cantidad como la cualidad. Igualmente, lo podemos ver con universal afirmativo y particular negativo. Ok, ahora tenemos a las subalternas, es decir, universal afirmativa y particular afirmativa, donde se ve que lo que cambia no es la cualidad, sino la cantidad de universal a particular, lo mismo en este caso, universal negativo a particular negativo. Esto, por ejemplo, puede ser como, bueno, ¿cómo lo puedo aterrizar, no? Hay maneras, por ejemplo, de hacerlo a través de algebraicamente, pero para mí fue más sencillo aterrizarlo con un ejemplo, ¿de acuerdo? Ok, ¿cómo ver eso? Dices, ok, tu ojo, seguramente su mamá, en alguna ocasión le está dicho, ¿sabes qué? Nunca tienes tu cama, o siempre tienes tu cama, o siempre me traes estas cosas que están erróneamente, ¿no? O siempre quema las tortillas, por ejemplo, ¿no? Yo puse este ejemplo, siempre lavo trastes, que es contrario a nunca lavo trastes. O contradictorio, si es que siempre lavas trastes, o algunas veces no lavas trastes, no puede ser, ¿no? Ok, o algunas veces lavo trastes, o nunca lavo trastes. ¿Cuál de esos dos debe ser? De hecho, más adelante vamos a ver lo que es la tabla de la verdad, en la cual estas cuatro, bueno, dos, se contradicen o qué tanto pueden contradecirse a sí mismas o ser verídicas las dos. Asimismo, para entender la parte de lo que es, queda más claro, universal y particular, tenemos el cuadro lógico, pero ayudado con diagramas de Venn, en donde clasifica la parte de los conjuntos, ¿de acuerdo? No sé si se acuerdan de sus clases de matemáticas, donde vimos
que el conjunto universo de tal aspecto, ¿no? De determinado aspecto es esto con esto. Por ejemplo, aquí tenemos el conjunto universo de que todos los gatos no son perros. Y aquí conjunto universo de los perros. Entonces, ningún perro es gato. Aquí se está viendo la universal negativa y la universal afirmativa. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué? ¿Cómo vamos a unir esa particularidad, ¿no? Por ejemplo, okay, ¿qué podemos decir? Algunos mamíferos son perros y gatos, lo cual es exactamente algo afirmativo. Es una partícula afirmativa, ¿de acuerdo? Porque, pues, de modo que, no sea, ¿no? Ok, o tenemos, por ejemplo, algo que se va a separar y no se va a encontrar, ¿de acuerdo? En particular negativo. Algunos perros y gatos no son mamíferos y como podemos ver, no están señalados en los diagramas. ¿Por qué qué perro y qué gato no son mamíferos? Muy bien, como vemos aquí, las tablas de la verdad derivadas del cuadro lógico son estas, por ejemplo. Las proposiciones contradictorias no pueden ser ni simultáneamente verdaderas ni simultáneamente falsas. ¿De acuerdo? Las proposiciones contrarias no pueden ser simultáneamente verdaderas, pero sí simultáneamente falsas. Las proposiciones subcontrarias no pueden ser simultáneamente falsas, pero sí verdaderas. De la verdad de la universal se infiere la verdad de la subalterna y de la falsedad de esta, la falsedad de la universal. Regresamos a nuestro ejemplo anterior de lavar trastes. Por ejemplo, es contradictoria cuando es no puede ser simultáneamente verdadera o simultáneamente falsa, ¿de acuerdo? O sea, o siempre lavas trastes o alguna vez no lavas trastes. O alguna vez no lavas trastes o no siempre lo haces. O sea, no pueden ser simultáneamente verdaderas o falsas las dos. Alguna de las dos tiene que ser verdadera, ¿de acuerdo? Y las contrarias no pueden ser simultáneamente verdaderas. Siempre lavo trastes o nunca lavo trastes. Es contradictorio. O sea, no puede ser que siempre lo hagas o nunca lo hagas. O sea, agarras, alguna vez lo haces o alguna vez no lo haces. Pero no pueden ser ambas verdaderas o falsas. Pero sí falsas, ¿ok? Subcontrarias. En este caso, por ejemplo, tenemos que no pueden ser al mismo tiempo falsas. Alguna vez lavo trastes, algunas veces no lavo trastes. ¿De acuerdo? Pero sí verdaderas. Puede ser que algunas veces sí laves, algunas veces no laves, pero no pueden ser simultáneamente falsas las dos. ¿De acuerdo? Y en el caso, por ejemplo, de las subalternas que tenemos estas, sería que la verdad de la universal infiere la verdad de la particular, por ejemplo, ¿no? Y a lo mismo, si tú niegas esta, por ejemplo, niegas la parte de lo que es la de universal negativa. Muy bien, esta parte lógica se puede aplicar de la parte semiótica, que tiene que ver con los términos que ya vimos de oposición, dado que el mundo que comenzamos a separar no se, es a través de su forma y no a través de su contenido. Ok, Grimard retoma la parte, como vimos, de cantidad y cualidad para diferenciar términos en forma de clasificación, que implica subclasificaciones y esas relaciones que se tienen entre sí. El cuadro lógico ayuda a contraponer acciones o personajes para presentar los estados previos antes o después de un relato, como vimos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso, al contraponer a un personaje de A a la Z, pasa por diferentes momentos, ¿no? Por ejemplo, y eso, el A la Z no puede definir que sea una persona buena o una persona mala, sino que puede justamente pasar por ese camino en el cual una persona buena puede llegar a mentir, una persona buena puede llegar a desobedecer, lo cual aquí implicaría, digamos, un castigo, pero eso no lo convierte en una persona o un personaje malo o un personaje bueno. O mira, por ejemplo, en esta Rapunzel, en el cual para conseguir, digamos, que su libertad tiene que desobedecer, ¿de acuerdo? Y cual debe ser castigado en sí, pero como tal está haciéndolo por un bien mayor o porque él, por algo bueno en sí, ¿de
¿De acuerdo? Igualmente, la obediencia también puede llevar a un castigo, en el aspecto de que, por ejemplo, cuando, ¿qué sería? Por ejemplo, encantada, la ayudante de la reina llega a querer matar, por ejemplo, a la princesa, ¿no? De diferentes maneras, quiere secuestrarla, que sea, pero por obediencia. Entonces, no siempre esta obediencia ayuda a liberarte o implica hacerte una buena persona, sino también implicaría ser un castigo. Entonces vemos cómo todas estas se entrelazan entre sí y pueden tener diferentes procesos, pero que no son que ayudan a que a la transformación del personaje se convierta a otro aspecto, pero pasa por todos esos momentos. Un héroe puede convertirse al final en un traidor, o un traidor puede convertirse en un héroe. Sí, bueno, ahí por ejemplo las figuras de Star Wars, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, algo que estabas mencionando en términos de la parte de los ejemplos de tablas de verdad, ¿no? Pues pensaba mucho, por ejemplo, en la niña obediente que siempre lava trastes, ¿no? Puede pasar por un momento en que desobedezca, ¿no? Entonces, a nunca lavar trastes porque a lo mejor va a tratar de aprender algo, ¿no? Lo mismo cuando vemos alguna historia, hay un proceso de aprendizaje. Eso es interesante, por ejemplo, también que ponías, ¿no? En los conjuntos de Venn, por ejemplo, algunos caballeros de la fuerza, por ejemplo, son Sith, y algunos caballeros de la fuerza son Jedi, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese cuadro lógico se opone, ¿no? Jedi contra Sith, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el cuadro, por ejemplo, de oposición, ¿no? Ahí en vez de poner siempre lavo los trastes, ¿no? Dice, siempre obedeces a la fuerza y a las reglas, ¿no? Entonces Anakin, ¿no? Por ejemplo, dice, alguna vez sintió miedo, ¿no? Y entonces se vio en la necesidad del apego con una pareja, ¿no? Entonces, por lo cual, pues, rompió una de las reglas de los Jedi, ¿no? Por lo cual se transformó en Sith, ¿no? En nunca seguir las reglas de los Jedi, ¿no? Eso devino a todo un proceso paulatino, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera también sucede con la figura de Luke, ¿no? Que alguna vez es tentado a hacer las cosas prematuramente, ¿no? Y puede caer, bueno, en el Imperio Contraataca, ¿no? A sus deseos, ¿no? Sin acabar su entrenamiento, ¿no? Pero es interesante ver esto cuando ya, ahorita que comenzaste a hacer las dimensiones, ¿no? Aplicadas, ¿no? Al proceso así como de la libertad a romper las reglas, ¿no? Pues obviamente implica una transformación en todos los personajes. Todos los personajes tienen una transformación, por eso no es gratuito que Greymas se vaya a la parte lógica, ¿no? En términos de que si es una, entonces inferentemente hay posibilidad de que sean otras verdaderas o falsas, pero negativamente los dos cuadros, ¿no? Los dos primeros elementos de oposición, los contrarios, ¿no? Son los que de alguna manera se van a confrontar, ¿no? Cabe mencionar que, bueno, Greymas, antes de retomar directamente a Vladimir Prop, lo retoma de Lévi-Strauss, porque Lévi-Strauss comienza a estudiar los mitos, ¿no? Y los mitos en el sentido como si fueran cuentos, ¿no? Entonces, desde esa manera, es que Greymas comienza a ser más analítico con cómo del paso de un héroe pasa del estado A al estado B, ¿no? Entonces, de esa manera, lo interesante es que muchas veces lo que nos interesa a nosotros es cuál es el proceso, ¿no? Del punto A al B, ¿no? O sea, porque a lo mejor ya sabemos que se va a desarrollar de alguna manera. Y a veces cuando hay intriga, cuando hay suspenso, nos llama más la atención cuál es ese proceso de aprendizaje. De alguna manera, los cuentos son transformación, son una especie de cambio, ¿no? Entonces, por eso lo pueden aplicar a sus vidas. Por ejemplo, si en algún momento tú siempre lavabas los trastes de chiquito y de repente dices, no, pues hoy no lo quiero lavar, ¿no? Pues vas a ver qué es lo que te enfrentas, ¿no? Si no es por regaño o castigo,
al menos por lógica simple, ver que hay un trasterío ahí lleno, ¿no? Pues obviamente va a implicar ahí como que la propia penitencia, ¿no? Pues luego, ¿dónde vas a comer si todo está sucio, ¿no? Y que muchas, por ejemplo, historias que incluso a veces los personajes de Malcolm o de las series, ¿no? Todas las series son circulares, ¿no? Tienen un aprendizaje o pasan por ciertas peripecias, ¿no? Y que bueno, eso es antiquísimo, ¿no? Desde Aristóteles se planteaba cómo el drama, hay una transformación de un personaje a cierto punto, ¿no? Lo que se llama la anagnórisis, ¿no? Que es como darse cuenta de, ay, caray, estuvo mal que desobedeciera. Y se plantea mucho en conjunto con la segunda función de Vladimir Prop, que es la de la desobediencia, ¿no? Y eso implica a veces la partida de un lugar, ¿no? A irse, ¿no? A la salida, ¿no? Pero bueno, pequeño paréntesis. De hecho, con lo que acaba de decir, justamente además confiere que el héroe debe ser calificado, es decir, a su propia naturaleza le confiere los aspectos, los términos contradictorios, los cuales no es como que lo, a través de, ¿cómo decirlo? Esto va a, es parte como a unificar, no que lo voy a cambiar, sino que va a ser como la parte buena y mala que lo va a tener en su interior. Y con base en eso, va a poder, por ejemplo, superar los logros a los que se va a enfrentar, ya que va creciendo y se va desarrollando como personaje. Podemos en la mayoría de todas las historias, bueno, de cuentos, películas, series, que justamente como dice, tiene su modelo y se repite y se puede vislumbrar, extrapolar a muchos, a muchos ejemplos. Como tal. Pero con lo que decía de la matriz sectancial, que justamente retoma a Claude Lévi-Strauss para los componentes estructurales del mito, en el cual Lévi-Strauss dividía el mito o lo fraccionaba en armazón, mensaje y código, donde el armazón es la estructura formal y previa que tiene un relato. El mensaje se obtiene y combina las relaciones semánticas del discurso y las partes del relato. Y bueno, el código es la relación existente entre valores, acciones opuestos que originan los cambios en la historia, las pruebas, las partidas y rupturas. En breve resumen, ¿no? Ok, esto lo retoma la idea del tema como la porción más irreductible de un mito que siempre se relaciona con los otros. Lo que hace el código, el armazón, mensaje y código, él lo aterriza como nivel discursivo, en las que son las estructuras como tal discursivas, en nivel superficial, que es la estructura semiótico-narrativa, y en nivel más profundo, la estancia lógico-semántica, que donde se llevan a cabo el esquema actancial como tal. Muy bien. Él aquí señala tres ejes de la parte de los que pueden de los mitos o cuentos, en el cual es el eje del deseo, en el cual el sujeto desea obtener el objeto que tiene un valor, ¿no? El eje del poder, en el cual un ayudante consigue que el objeto llegue al sujeto en función de un oponente. Y el tercero, el eje de la comunicación. Un destinador implica que el sujeto llegue a un lugar o situación como destinatario. Aquí podemos ver mucho mejor, bueno, más visualmente, el esquema actancial de IMAS, ¿no? El cual es el destinador, en el cual que puede ser como el mandatario, ¿no? En comprof, hacia el sujeto, o eso el que fuese el héroe, en el cual se pues, va a recaer, ¿no? Y el destinatario, pues como puede ser el beneficiario de esa acción que va a tener el sujeto hacia ellos. Además, el objeto es el deseo que va a tener lo que quiere conseguir el héroe, ¿no? Y además que va a tener la ayuda de, pues, de persona de este actante, que es el ayudante, y que va a estar el oponente, que a la vez, como ven, todos se unen flechitas, ya que tanto afectan como al objeto como al sujeto, el oponente desea el objeto y el oponente se va a contraponer a este sujeto, ¿no? Entonces todos entre sí se están relacionando continuamente. Aterrizarlo más en un ejemplo, por ejemplo, está la del esquema actancial en Star Wars, ahí donde está Luke Skywalker, donde está el sujeto como tal, donde el destinador es la muerte de los Lars y el destinatario es la princesa Leia en ese caso, lo cual va a resultar como afectado, pues va a ser el objeto que es
el fin por el que está luchando, que es salvar a la princesa, que se va a oponer o, bueno, luchar contra el oponente, que es Darth Vader, y el ayudante, pues, Obi-Wan Kenobi, ¿no? En ese aspecto. Sin embargo, no solamente se puede quedar en, bueno, ustedes dicen, ok, en cuentos, ¿no? Como nada, como si fuera muy, pues, desde series o películas. No, incluso se puede aterrizar en algo que sea, en un discurso, bueno, en la parte política, ¿no? Se puede, por ejemplo, yo hice la matriz actancial de, pues, de John Biden, ¿no? En el cual el sujeto es como John Biden, el objeto que persigue, pues, la presidencia de Estados Unidos. El senador, que es el que lo lleva para allá, pues es el Partido Demócrata. El destinatario, pues es el pueblo estadounidense. El ayudante serán todos los que ayudan a que este sujeto llegue a su fin, que son los miembros de su partido y simpatizantes. Y su oponente sería, en este caso, Donald Trump. No sé si tenga algo que añadir. Muy bien, bien por el ejemplo. Porque, bueno, de lo literario, aquí se pasa la posibilidad pragmática, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, pueden estar trabajando en una campaña, ¿no? En aplicarlo, en tratar de generar una narrativa con ello, ¿no? Todo es a partir de generar mitos. De hecho, la mayor parte de historias, ¿no? De la revolución, etcétera, finalmente se crean como mitos, mitos originarios en términos de un antes y un después. Y eso es lo que a veces queda luego, ¿no? De alguna manera, en la matriz actancial es importante ver este sentido de oposiciones. Que bueno, que un poco también redundando en otros autores, ¿no? Que también me recordaba y a lo mejor ya no impliqué para cargarle tanto la presentación a Marisol. Por ejemplo, también el esquema de Campbell, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De los 12 pasos del héroe, ¿no? Donde más o menos encontramos algunos elementos parecidos, ¿no? Donde hay un héroe, hay un mentor también, ¿no? Y aunque eso se deriva más de los arquetipos junguianos, pero de alguna manera está implicado por, así decirlo, parte de nuestra cosmovisión humana, ¿no? Ahí se mezcla mucho más con los mitos, ¿no? Pero realmente es una estructura más o menos sólida. La mayor parte de películas, de historias, de cuentos que conocemos, más o menos así se estructuran, aunque eso no necesariamente implique, como ya bien había mencionado Marisol, no implica que todas las funciones de Vladimir Prop, por ejemplo, se cumplan, ¿no? Incluso hay cuentos, ¿no? Digo, ahorita como no puedo... no podemos hacer el curso con material ya protegido, etcétera, ¿no? De internet, etcétera. Por ahí luego les mandaré las ligas, ¿no? De, por ejemplo, algunos cuentos, por ejemplo, de Vasiliev, que dices, eran tremendos, ¿no? De el cuento del oso, la zorra y el granjero, ¿no? Donde de repente de un villano que era fársico, o sea, de que siempre te ríes, ¿no? De repente lo matan, ¿no? Entonces dices, yo nada más quería que le dieran una lección y de repente acaban con el personaje, ¿no? Dices, pues esperaba una lección, pero no que acabaran con su vida, ¿no? Los cuentos, de hecho, pensar en los cuentos del siglo XIX, ¿no? Se abigaran mucho del proceso romántico, ¿no? Y en el proceso romántico hay muchos elementos que son tétricos, ¿no? El romanticismo confronta mucho el ciudadano moderno frente a los nuevos bosquejos del Estado, pero en algunos momentos, por ejemplo, la mayor parte de cuentos infantiles que pretenden, ¿no?, ser infantiles, tratan de dar lecciones morales de no debes hacer esto porque si no se te va a castigar, ¿no? Y al final logran un trayecto, ¿no? Pero conforme a la estructura moral de la sociedad, así como, por ejemplo, digo, en este sentido, ¿no? Yo le agregaría más ahí de ayudantes, por ejemplo, en la matriz existencial de Joe Biden, a estos grupos, por ejemplo, proliberales, progresistas, ¿no? Por ejemplo, Black Lives Matter, ¿no? Los movimientos actuales feministas, ¿no? Por ejemplo, que han estado apoyando la campaña de los demócratas, ¿no? Y que así como en algún momento también Trump, sus aliados fueron los sureños, ¿no? Y que bueno, ahí independientemente de cuál haya ganado, ¿no? En términos
democráticos, porque bueno, sabemos que es muy particularmente extraña la democracia de Estados Unidos, ¿no? Por los colegios electorales, ¿no? Sí podemos ver cómo se cuenta la historia, ¿no? Y ahorita está tratando de contar una historia, este Trump, por ejemplo, ¿no? El negar un poco el reconocimiento a Biden, es plantearse dentro de un esquema también narrativo, ¿no? Él es el héroe, ¿no? Y también aquí hay que retomar, qué bueno que pusiste el esquema ahí, Marisol, porque ahí, por ejemplo, estamos contando la historia de Luke Skywalker, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se cuenta la historia de Anakin, ¿no? Pues de alguna manera su objeto es llegar a tener el uso de la fuerza, por ejemplo, ¿no? Aunque no supiera qué hacer con él, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? De que no necesariamente tenemos con el esquema actancial, por eso se llama sujeto, no es héroe, podemos repartir los personajes, ¿no? En función de la estructura que sigue, ¿no? Por ejemplo, si nuestro sujeto es Thanos, ¿no? Por ejemplo, los objetos son ¿cómo se llama? Las gemas, ¿no? Y el destinatario, pues, el destinador, pues, es su afán, ¿no? De transformar el mundo, y su destinatario es encontrarse ante todos los obstáculos que tiene, pero finalmente al chasquido, ¿no? Sería el destinatario, por ejemplo, ¿no? En el ayudante, pues son sus esbirros, ¿no? Que el mago, ¿no? No me acuerdo cómo se llaman los ayudantes. Y los oponentes ahí son los Avengers, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No necesariamente tenemos que ponernos del lado del bien en este sentido para hacer un esquema actancial, ¿no? Hasta cierta manera puede ser limitado el esquema debido a que, bueno, a veces queremos sacar más de este esquema de lo que son las cosas, ¿no? Por ejemplo, me tocó en algún momento asistir a alguna conferencia en donde estaban tratando de analizar un performance grabado, ¿no? Con este esquema, ¿no? Entonces, como que no, o sea, como que era forzar la teoría sin tocar este principio de Jemsler, que es la adecuación. O sea, si nosotros queremos analizar un objeto que no sea posiblemente narrativo, tendríamos que adecuar la teoría, ¿no? A cierta medida en donde pudiéramos interpretar los conceptos, ¿no? Por ejemplo, vemos un video de gatos en YouTube, ¿no? Entonces dices, el sujeto es un gato, el objeto es otro gato, ¿no? El destinador es un gato, el destinatario es otro gato. Entonces, si es todo, es nada, ¿no? Entonces, ahí, de alguna manera, si bien cabe la posibilidad que a veces llega a ser, ¿no? Que en algunas historias, por ejemplo, el oponente llega a ser el destinador, ¿no? Que, por ejemplo, estoy pensando, por ejemplo, en la saga última que sacaron de Ninja Gaiden del videojuego, ¿no? El mismo oponente es el que cree que es el ayudante o el destinador, ¿no? Entonces, ahí hay, luego el falso héroe, por ejemplo, llega a relucir por ahí, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo se plantea esto, ¿no? Bien, bueno, cierro paréntesis. Alma. Luchita, yo querría, por ejemplo, que ya terminé la presentación, justamente como usted acaba de hacer, que los algunos estudiantes puedan haber aterrizado en esta parte del esquema actancial, algunos de sus personajes o de una película, serie, lo que hayan visto, y lo puedan ligar, así sí. Como usted lo acaba de hacer. Pues digo, ahorita pueden irlo pensando, ahorita para participar, se va a abrir ahorita ya en unas horas se abre el foro, para que hagan su ejercicio, ¿no? De decir quién es el sujeto, el objeto, destinador, destinatario, adullante, oponente, ¿no? Respecto de alguna historia, ¿no? Que ustedes conozcan. Digo, ahí ya nos, lo que sí, como requisitos para lo que será la plataforma es que, pues, no escojan algo que ya se haya planteado, ¿no? Los cuentos clásicos, ¿no? De Caperucita, etcétera, ¿no? Los tres cochinitos, etcétera, sino que traten de buscar, por ejemplo, algunas historias, ¿no?
Por ejemplo, hace unos 2, 3 años salió la película que se llamaba Kubo y la leyenda del samurái. Bueno, así la tradujeron, pero creo que en inglés se llama Kubo nada más. Pero esa rescata totalmente un planteamiento de Vladimir Propp, ¿no? Este esquema danzial e incluso podría decir hasta una mitología de Lévi-Strauss, porque además está contada como si fuera un cuento mítico, ¿no? Por ejemplo, la historia de Coco, por ejemplo, está contada, ¿no? De una manera también muy, muy amable en términos del esquema actancial, muy, 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 muy claro, ¿no? O sea, hasta ahí, incluso en la película de Coco, hasta hay un falso héroe, ¿no? Es interesante. De hecho, bueno, también por ahí en YouTube, lo voy a poner en la página, también hay un video, ¿no? De Walt Disney y Vladimir Propp, ¿no? Donde van ejemplificando función por función y nos vamos dando cuenta de que este esquema es muy repetitivo, ¿no? Si además de que, bueno, también voy a colgar ahí un video que es el del el monomito, ¿no? No me acuerdo cuál es el canal, ¿no? De YouTube ahorita, de unos que hacen como puppets, que explican muy bien lo que es el monomito con una película de Adam Sandler, ¿no? Que es donde ahí también tiene un ayudante, un mentor, ¿no? Que también, por lo regular, los mentores en las historias llegan a morirse, ¿no? Por ejemplo, Obi-Wan Kenobi, pues se muere, ¿no? En el episodio 4. Así como, por ejemplo, bueno, es lo que quisieron repetir, por ejemplo, en la historia del episodio 7, ¿no? Que se muera Han Solo, ¿no? Entonces, eso va a ser muy claro, ¿no? Que muchas veces los personajes que son mentores muchas veces desaparecen, se mueren. Y no es que, por ejemplo, adivinemos, ¿no? En la película qué es lo que va a pasar, sino es que ya estamos acostumbrados a ver casi lo mismo. O sea, la misma estructura se repite y se repite y se repite y se repite. Y no es que nosotros, los comunicólogos, pues seamos como una especie de aguafiestas, ¿no? Cuando estamos con compañeros en el cine viendo una película, ¿no? Diciendo, mira, eso, él se va a morir y este se va a salvar, porque ya conocemos un poco las estructuras, ¿no? Entonces, como que nuestra posibilidad abductiva y hipotética, ¿no? Ya más o menos está dimensionada en esa parte. Entonces, realmente no hay nada nuevo bajo el sol. Lo interesante es, por ejemplo, ver películas tipo David Lynch, donde ahí sí, pues, no estás esperando, o sea, lo que suceda, pues es totalmente atípico, ¿no? O sea, en esa parte, por ejemplo, en Mulholland Drive, pues, por ejemplo, te pueden hacer giros de tuerca donde dices, pues es que esto no tiene lógica, ¿no? Entonces, de alguna manera, incluso, ¿no? Por ejemplo, en Strike History, ¿no? De David Lynch, que es un road movie muy, muy, muy sencillo, de un viejito que está basado en una historia real de un viejito que va a buscar a su hermano en una podadora, ¿no? Alrededor de, cruza todo Estados Unidos, ¿no? Que fue una historia real, ¿no? Y que le pasaron muchas cosas, ¿no? Pues de hecho, yo creo que a David Lynch le gustó el mero hecho del surrealista de la historia, ¿no? De hecho, por ejemplo, El perro andaluz de Luis Buñuel, por ejemplo, es una historia que no la puedes determinar por el esquema actancial, ¿no? O sea, porque se parece más a una poesía, más que un relato, ¿no? Que bueno, narrar viene de el narrar es dar a conocer algo, ¿no? De conocimiento, ¿no? Pero el conocimiento pues puede bifurcar en el relato o en la poesía. Pero digo, a mí se me hace luego exagerado buscar, tratar de meter a fuerzas el esquema actancial en cosas que a veces no son relatos, ¿no? Que bueno, este es el Greimas 1, ¿no? Luego viene un Greimas 2, que es la semiótica de las pasiones, etcétera, que va a implicar un poco más de otros detalles, ¿no? Que ya rayan en el postestructuralismo con Fontanich, ¿no? O sea, que ya sería la semiótica de las pasiones y cómo, por ejemplo, se puede derivar otro tipo de esquemas a partir de ahí, pero este esquema fue muy poderoso durante mucho tiempo y pues bueno, para un análisis muy, muy básico que quieran hacer, ¿no?
para un trabajo final, pues muchas veces, por lo regular, escogen casi este modelo, ¿no? Cuando escogen una película, ¿no? Que hay otros modelos para analizar películas, como por ejemplo los de Christian Metz, que es la gran sintagmática, que es que eso lo que analiza son secuencias, ¿no? En uno de los modelos de Christian Metz, porque bueno, hay otro modelo de Christian Metz que es más, que tiene que ver más con lo psicológico, lo lacaniano, ¿no? Ver al cine como un elemento poético, etcétera. Pero cuando haces un análisis de secuencia, pues a veces te queda un tratado de 100 páginas, ¿no? Para nada más una secuencia de 10 minutos, porque vas analizando casi fotograma por fotograma, ¿no? O la ilusión en el sentido de cuál es la mezcla entre plano, la mezcla de los planos, si es este sintagma paralelo, alternado, etcétera. Pero, por ejemplo, el esquema, por ejemplo, actancial de Greimas nos sirve para ver en totalidad la historia que ya hemos comprendido. Principio principio empírico analítico, ¿no? Ya he visto toda la película, la analizo en su totalidad en términos de las funciones, de lo que es lo que pega entre cada una y una, y determino cuáles son las esferas de acción o los roles actanciales que se están dando a partir de ahí. Pues bueno, no sé, ¿qué más quieres comentar, Marisol? Pues no, de hecho creo que sintetizó muy bien toda la parte de presentación. Quería ahorita pues ponerles un ejercicio. Adelante, ¿sí? Adelante. No sé si acaso se llega a llegar. Sí, sí, sí. Está fallando, no sé. Estoy muy traumada con esto. Sí, sí, bueno, luego es complicado usar el Geniali, ¿no? Pues sí. Super chato. A ver si me sale. A ver, chicos. ¿Qué pasa? Creo que no hay jugadores. Solo se ve la presentación, no se ve el cajón. Sí, no, no se ve. Ok. Dejaré de... Tal vez si vuelves a compartir la pantalla, funciona. Exacto, dejas de compartir y seleccionas después. Ok, vamos a... ¿Listo? A ver. Ajá, y ya vuelves a compartir y ya seleccionas lo que desees. Ok. A ver. ¿Ya ven? Ahora sí, ya. Te dije, ¡ah, María! ¿Quieres que nos conectemos? Okay, perfecto. A ver si. A ver cuántos. Son más como para repasar el tema, es algo muy chiquito, pero a ver. Okay.
pasa con los demás? Ajá. A ver, compañeros, a ver, traten de conectarse. Unas personas escribieron en el grupo que, bueno, en el chat. Que están en el celular. Ajá. Y es que no puedes jugar al mismo tiempo que estás dentro de la clase. Ah, pues si no con los que están, Marisol. Ok, bueno. Nosotros vamos a empezar, ¿va? ¿Cómo, chicos? Rayos. Pues sí, tienes razón. El simple ejemplo de eres víctima, en donde, como vimos, es obligado a salir huyendo por la muerte de su papá. No, muy mal, chicos. A ver, vamos con lo que sigue. Ahí. Ok, Cass, bravo. Trae, chicos. Los cuatro que participaron me sacaron bien, que puede ser tanto cantidad como cualidad, como vimos, que son los universales, particulares o afirmativos y negativos. Eli González, ascendiendo, bien. A ver, chicos. Oh my God, no pensé que tuvieran aquí problemas, pero bueno. Aquí son 31 chicos, acuérdense. No, no son 20, ni son 21. Falló por 10 y 11. A ver quién sigue. Muy bien, mira. Eli González se mantiene y vamos. Ok, bueno, de los que participaron, 11, estuvo muy bien. Objeto, oponente y destinatario son algunos elementos. ¿De acuerdo? Que es que integran el esquema actancial. Los que pusieron 4, falso héroe, héroe y oponente, pues en parte estuvieron mal, pues porque son la parte de pro, uh-huh. Y oponente no es parte de Greymas, chicos. Y lo de, ¿qué? El agresor, mandatario, princesa, rey, pues tampoco, chicos. Es directamente de pro. A ver, oh, mire, se mantiene Leslie. Llegó Estefanía. A ver. ¡Corran! ¡Qué mal, chicos! A ver, ¿cómo que no se nos acuerdan de que son ejemplos de esferas de acción? Pues tenemos auxiliar y falso R, chicos. ¿Hubo tanto de equivocados? ¿Hubo más de equivocados que de buenos? ¿Cómo es posible, chicos? ¡Despierten, chicos! No. Eri González se mantuvo bien. Bienvenida, Yasmín. Vamos. A ver.
Me encantan tus opciones, maestra. Me tiene que... Ok, oh my god. No sé yo, oh my god. A ver, 7, sí, eje del deseo, eje del poder y la comunicación. No, no es de fechoría, reparación o castigo, ni tampoco de rescate, ni fuerza. Y eje del deseo, venganza y comunicación. No, chicos, se equivocaron. Me faltó. Oh my god. A ver. Adiós, Leslie. Estefanía, sí. A ver. Okay. Después. Logró. Uf, bueno, será un poquito más, qué bueno. Sí, justamente genio. Es de la esfera de acción del proveedor, ya que justamente le dona o a través de él, Aladín obtiene la lámpara maravillosa. ¿De acuerdo? ¿Cómo que la? ¿Cómo creen que la de? Es que lo estaban tomando en cuenta, como que el héroe era el ¿cómo se llama? El príncipe guapo. Sí, no, ¿cómo está, chica? Digo. Ay, Dios. Ok, bueno, sigamos, chicos. Yo pensé que se iban a equivocar, por ejemplo, con, no me acuerdo su nombre, el monito de aquí de Aladín, que justamente como dijimos, tiene la parte de esfera de acción, es una y se puede repartir entre varios personajes. Entonces, por ejemplo, a veces puede también asumir la parte de ayudante o de proveedor, depende del monito, ¿no? Pero esencialmente el genio es el que es el proveedor en la parte de la película de Aladín, ¿no? No, no, no. Okay. Adiós. Ok, Carlos Ro, hola. Seguimos. Es la última y vale 2 puntos. Ah, se cayó. Okay, oh mira, oh my god. Okay, casi igual de errores. Y sí, okay. Es los beneficios del héroe, exactamente. Pero le ganó el de permita al héroe cumplir su misión o destino. Y uno es quien otorga al héroe el objeto mágico. No, es el proveedor, chicos. Pero bueno, pues ya. Se acabó. Okay. Sí. ¿Qué pasa? Ya no te dio el puntaje. Ya no me dio puntaje. Ay. Ah, no, atrás. Sorry. Carlos Rojo, mire, Carlos Rojo, no. Okay. Salvador, nunca lo vi, pero mira, llegó como otro. Y Leslie. Bien, Leslie. Qué bueno. Pues ya quedamos aquí. Divertido. Pues chicos, pues ya. Ay, perdón. Ah, ¿qué pasó? Dejar de compartir. Bueno, chicos. Pues espero que, bueno, hubo varios errores. No, me sorprendió la verdad que algunas cositas no las pudieran ligar como tal en ejemplos, pero pues ahora sí que ojalá puedan aterrizarlo mejor en su tarea que van a tener hoy, y pues creo que está todo de mi parte, no sé si tengan alguna duda, comentario que quieran decir, y pues soy todo oídos. Hola, ¿puedo participar? Adelante. A mí no me quedó claro lo del destinador, igual no sé si puedes regresar al en el cuadro que habías puesto de Star Wars, ahí no entendí exactamente qué era el destinado, o sea, no entiendo. Ok. Ya no sé si me puedan explicar, por favor, esa parte nada más. A ver si puedes compartir la pantalla, Marisol, para ver si lo tienes por ahí. A ver, si quieres,
si quieres, voy contestando, ¿no? Por ejemplo, se parece un poco a lo que sería el destinatario, a veces en el cuento tradicional que analiza Vladimir Propp, era a veces la princesa o el rey, ¿no? O el regreso a casa, ¿no? A veces no puede ser necesariamente una persona, ¿no? Hay veces en que puede ser una situación, una condición nueva, ¿no? Por ejemplo, en Coco, el destinatario se vuelve la familia, por ejemplo, ¿no? En Coco, por ejemplo, el sujeto es ¿cómo se llama? Miguel, ¿no? El objeto que busca es ser el mejor músico, ¿no? O la guitarra, ¿no? Tiene de ayudante al perrito, ¿no? De oponente, pues tiene ahí ¿cómo se llama este charro, no? No me acuerdo ¿cómo se llama? Y el destinador, ahí el destinador, puede ser la misma, pueden ser situaciones abstractas, ¿no? Puede ser la misma determinación en donde él quiere encontrar su deseo de ser diferente, ¿no? O puede ser, el destinador puede ser incluso la negación, ¿no? De la música a través de la abuela, ¿no? Eso o triunfar, ¿no? Por ejemplo, el destinador puede ser la misma motivación del músico al cual él sigue, ¿no? Entonces ahí pueden resolverse, pero se resuelven quién se opone a la familia, pues por ejemplo más el, es que se me olvida el nombre del falso héroe del Coco, ¿no? Pero por ejemplo el destinatario ahí es la familia, ¿no? Es una situación determinada y donde es a donde lo lleva el sujeto, ¿no? Entonces, el destinador puede ser la misma música, ¿no? Que lo motiva a Miguel, pero no lo lleva a necesariamente a ser triunfador, sino lo lleva a la dimensión de la familia, ¿no? O sea, no es la función del éxito, ¿no? La que él a lo mejor él buscaba, ¿no? Como objeto. Entonces, no sé si por ahí tengas un poquito más claro. Sí, creo que ya me quedó un poco más claro, ¿no? Con lo que dijo de la motivación, ¿no? Es como puede ser cualquier situación que ponga el bien para que se empiecen a realizar las acciones, ¿no? Como para que ya sí, se desarrolle. De hecho, con este esquema pueden ustedes crear cuentos, o sea, pueden crear una historia, ¿no? A partir de el motivante de alguien, ¿no? Que, pues, por ejemplo, pues pon tú, ¿no? Que se te ocurra alguna historia, ¿no? Donde, por ejemplo, una persona tenga que ir de un lugar tal no sé, por ejemplo, tenga que ir a la playa, ¿no? Juanito va a la playa, ¿no? Su destinador a lo mejor es la fotografía de la playa, ¿no? Y el destinatario a lo mejor, como a lo mejor es un niño que es huérfano, ¿no? Y pues vive en la calle, ¿no? Quiere conocer la playa, pero el destinatario es lo que lo lleva a conocer a lo mejor a una familia en el trayecto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y tiene de ayudante, por ejemplo, así como, pues, por ejemplo, como la historia de Remy, ¿no? Tiene así sus ayudantes, ¿no? Y oponentes, ¿no? Que ya sean a lo mejor ahí los policías que no dejan que trabaje en la calle, etcétera, ¿no? O qué sé yo, ¿no? Entonces yo ya con eso ya construí, por ejemplo, una historia, ¿no? Ustedes pueden generar también una historia. Bueno, incluso se me ocurre a lo mejor alterar un poco la actividad, no solamente de que analicen un cuento, si no analizan un cuento, pueden crear uno a lo mejor, ¿no? Con este esquema actancial, ¿no? Que a lo mejor que describan en una historia en un párrafo. También podría ser, ¿no? O sea, también es importante ver que este esquema es poderoso por eso, porque simplifica los elementos que tenemos a nuestro alrededor respecto de cómo construimos las historias. A ver, ¿alguien más por ahí?
dudas, preguntas, comentarios, no sé, a ver. Marisol, tu micrófono está apagado. Ah, gracias por el dato, ¿eh? Ernesto de la Cruz, sí, era. No. Perdón, gracias. Que justamente, por ejemplo, de los que esquemas sustanciales, bueno, este esquema es el más completo de los que pudimos ver ahorita, porque si vemos en prof, solamente se enfoca a ciertos personajes. Pero aquí, por ejemplo, ya como vimos, es toda una situación, una circunstancia que puede desentonar o puede detonar que la persona se vaya o se aleje, o eso, por ejemplo, en la parte de oponente, no puede ser forzadamente una persona que se va a luchar contra el héroe, ¿no? O bueno, el sujeto. En este caso podría ser incluso las circunstancias ambientales, el contexto en el que está, que tiene que enfrentarse el sujeto para llegar a su destino. Y bueno, ese que más se me hizo más completo de todos. Y pues creo que será muy buen ejercicio que lo pudieran ustedes crear o aterrizar para que vieran toda la dimensión que puede ofrecerte justamente. Claro. Sí, de hecho, por ahí hay comentarios por ahí, ¿no? De, por ejemplo, Yasmín Lara ubica bien lo que es este en Shrek, ¿no? Lo que la estructura, el objeto es salvar a la princesa y el ayudante sería el burro, ¿no? En Aladdin, ¿qué papel tiene Abu? Pues tiene, por ejemplo, el papel, por ejemplo, también de ayudante, aunque es un ayudante menor, por ejemplo, ¿no? No tiene el mismo papel que tiene de ayudante el genio, pero pues ambos son ayudantes, ¿no? De hecho, Abu creo que el malo, el Jafar, tiene también su mascota, que es mala, creo, por ahí, ¿no? Un periquito, un pájaro, es que es un pájaro. Ajá, sí, entonces, la idea es que puedan ser opuestos. Hay veces que hay muchos ayudantes, ¿eh? O sea, no es exclusivo de un personaje, ¿no? Luego hay historias muy raras en donde, por ejemplo, en el club de la pelea, pues el mismo sujeto es el oponente, ¿no? Entonces ahí son como cosas medio, medio locas, ¿no? Psicóticas, ¿no? Entonces también, ¿no? Entonces dice Estefanía Valdés, el análisis de la tarea tiene que ser un cuento o también puede ser de una película como aquí. Sí, también se puede utilizar una película. Sí. Por ejemplo, el ejemplo que dio del club de la pelea, ¿no? Sí. Digo, está complicado, está difícil, ¿no? Van a haber películas que entre menos genéricas sean, ¿no? Se van a dar cuenta que son o tienen elementos más contrastantes entre uno y otro, ¿no? ¿No? Creo que, a ver, de los que le han levantado la mano, a ver, Diana. Yo quería decir, vi este modelo el semestre pasado en discurso. ¿Cómo se llamaba la materia? Teorías del discurso, me parece. Ok. Y me quedó un poco más claro ahorita. De hecho, el esquema como mejor acomodado me quedó muchísimo más claro y ya pude aterrizar mejor los conceptos. Entonces, me gustó mucho la explicación de Marisol y el Kahoot también. Creo que es como una forma de que podamos, que se haga la clase más amena. Entonces, me gustó mucho la clase de hoy. Y pues sí, me quedaron más claros los conceptos, entonces, pues gracias. Qué bueno, Diana. Pues felicidades, Marisol, pues ahí en didáctica tienes sí, ya, no. Más puntos que yo. Karime Hernández, adelante. Sí, bueno, siguiendo lo que decía Diana, también me pareció una buena actividad la del Kahoot. Me agradó mucho y bueno, mi duda era como yo entendí del esquema actancial que, por ejemplo, un personaje, dependiendo del enfoque que le demos, en un cuento, dependiendo del enfoque en que nos basemos a un personaje, cambia todos los elementos del esquema actancial. Pero entonces, no sé si lo mencionó y no escuché, no estoy segura si un personaje puede tener distintas funciones en el esquema o más de una, más bien. Y si es así, que si hay un limitante o algo.
¿Sí me expliqué? Sí, claro que pueden haber, o sea, precisamente el ejemplo que daba es que hay veces en que hay roles actanciales que se combinan o se mezclan, ¿no? O sea, a veces puede llegar a ser uno y al mismo tiempo otro, ¿no? O sea, también, o sea, como el del club de la pelea, pues, por ejemplo, puede ser el mismo sujeto es el oponente, ¿no? Y el ayudante, de ahí quién sabe qué, no sé si sea Marla o no sé, realmente ahí, o son historias que de repente, pues, por ejemplo, cuando nos invierten las historias, por ejemplo, tipo psicosis, ¿no? Donde dices, como de repente estoy siguiendo, ya no sé quién es el sujeto, ¿no? O sea, si al principio era la chica y después es Norman Bates, ¿no? Entonces no sabes quién es realmente en donde cae el peso, ¿no? Entonces ahí tú puedes generar varios esquemas actanciales, ¿no? O sea, son como dos temas combinados, etcétera, ¿no? O en Hannibal Lecter, ¿no? De repente, bueno, en la, por ejemplo, en Silencio de los Inocentes, por ejemplo, en Clarice Sterling, pues sí es el personaje, ¿no? Pero, por ejemplo, en más o menos las tres películas, ¿no? Más o menos determinan que es un detective, ¿no? Que está por ahí, ¿no? Siempre, ¿no? Pero uno puede generar el esquema actancial a partir del villano y también puede salir. Aunque a veces en el villano pueden no tener ayudantes, ¿no? Puede estar solo. Y ahí uno puede, pues, derivar, ¿no? Ahí otra cosa, una de las críticas fuertes a este modelo es que, es decir, como la connotación, ¿no? ¿Qué es lo que parte para determinar que sea una o sea otra, ¿no? Entonces, eso implica lo que ya sería la percepción o la interpretación de nosotros como, como lectores, ¿no? O sea, vamos a ver la siguiente clase donde vamos a comenzar a ver el formalismo ruso, ¿no? Donde de alguna manera se intercala mucho el formalismo de Prop con los autores rusos en la construcción literaria, en la construcción de los personajes. Porque de alguna manera lo que haya querido ver el autor, pues lo da en función de su contexto y su relación, ¿no? Por ejemplo, si ahora nos cuentan la historia, por ejemplo, de Benito Juárez, pues ahora hasta parece como que para algunos contradictorio, etcétera, pues hace a los personajes complejos, ¿no? Entonces, digamos, el esquema actancial hace muy simplón a los personajes, ¿no? Por lo regular, cuando vemos personajes complejos, como por ejemplo el de Thanos, ¿no? En Avengers, ¿no? Sí tiene, es muy inteligente, pero tiene razones, ¿no? Determinadas, ¿no? Entonces, también ahí es donde, de alguna manera, se nos complica más el análisis, ¿no? Pero tampoco es para que uno termine ahí como rompiéndose la cabeza, ¿no? Pero sí hay, por ejemplo, lo que les decía, hay los videos de gatos, como dices, pues bueno, no tiene así como que mucho sentido meterle un esquema actancial, porque pues bueno, a lo mejor lo puede hacer el esquema actancial, pero salen todos, ¿no? Entonces, gato, ¿no? Y pelota, ¿no? A lo mejor en el objeto, ¿no? Pero puede ser posible, o sea, pueden repetirse los roles. Sí, de hecho, como igual en el esquema, en las esferas, como vimos, puede ser que una esfera se reparta en diferentes personajes. Así como tanto, se puede dividir por momentos de la historia, acorde a, o sea, cómo le vaya funcionando, cómo vaya, si es bueno para la historia, si ayuda, o bueno, si que sea beneficioso para contarte todo ese relato, ¿no? Entonces, igual, por ejemplo, el esquema actancial es lo mismo. Depende como el punto de vista donde lo veas y cómo se va justificando, ¿no? ¿Por qué puede ser destinador? ¿Por qué sujeto? ¿O oponente? ¿O ayudante en ese aspecto? Pero sí es cambiante. Está el personaje, pero a través, como dijimos, atraviesa por ciertas situaciones del punto A al punto Z o el punto B. Entonces, todo eso lo conforma de diferentes maneras y al final, ¿cómo queda? Pues ya sería la parte final, ¿no? Claro. Sí, pues ahí es como lo vamos viendo, ¿no? O percibiendo, ¿no? Alrededor de la narrativa, ¿no? Ahí, bueno, lo que decía Greimas es que fuera del texto no hay salvación. O sea, no quieras entender cosas que a lo mejor ya,
como luego vemos en los creepypastas, ¿no? Así como decir, bueno, esta es la verdadera historia que se quiso contar. Pues, bueno, a lo mejor, por ejemplo, que eso es lo que determinó, por ejemplo, Cobra Kai, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De quién era el bueno y quién era el malo, ¿no? Entonces, a partir de una teoría que, How I Met Your Mother, ¿no? Derivaron de ahí, ¿no? Y que, por ejemplo, estos esquemas, ¿no? Narrativos, si ven Rick y Morty, por ejemplo, Dan Harmon utiliza un esquema de prop para contar sus historias. De hecho, utiliza un círculo narrativo, ¿no? Donde más o menos tiene muy esquematizados los elementos. Y, por ejemplo, en la temporada 4 del episodio 6 de Rick y Morty, hacen una pifia de lo que sería el esquema narrativo, ¿no? Entonces, es muy interesante ver, por ejemplo, ese capítulo, si ya han visto toda la historia, ¿no? Porque, pues bueno, hace pifia de todas estas teorías de análisis narrativo, ¿no? Incluso el esquema de Bekel, ¿no? De la teoría feminista para criticar a las películas, ¿no? Incluso por ahí ponen una pifia por ahí, ¿no? Muy bien, tenemos una participación de Alan Romero. Hola, sí, igual me gustó el diseño, estuvo muy chido. Y como que, bueno, tengo dos dudas. El primero, ¿de la tarea se podría hacer que fuera de una serie? Bueno, si es de una serie, siempre y cuando cumpla pues, los elementos, ¿no? Por ejemplo, hay series en donde cierran un capítulo y y puede cerrar, ¿no? O sea, de hecho, en las series a veces, como no acaba la historia, de alguna manera se comprende que hasta que uno termina la historia, pues más o menos cuenta los actantes, ¿no? Pero hay veces que hay historias donde cierran, ¿no? Episodios o pasos, ¿no? De la historia, donde pues de alguna manera ya implica que a lo mejor pueda hacer el análisis de un capítulo de la serie. Pero si ya la serie ya está terminada, por ejemplo, no sé, por ejemplo, la de Dark, que yo sepa, ya no van a ser más temporadas, por ejemplo, porque la historia está cerrada, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ya se puede contar o se puede... Y claro, o sea, si puedes lograr resumir, por ejemplo, la historia, ¿no? La sinopsis, por ejemplo, en una... un párrafo o dos párrafos, es viable, ¿no? Casi, casi, ¿no? Va. Y la segunda, ¿el destinador puede ser, por ejemplo, el que dice lo de muerte de los Lars, puede ser algo que haya pasado, ¿no? ¿Puede ser que el destinador no sea una persona? Sí, claro. Puede ser un motivante, puede ser el mismo sujeto, ¿no? El sujeto cuando deseaba ir a conocer a su hermano, una carta, por ejemplo, ¿no? El destinador, pues es precisamente, puede ser como hasta el vehículo sígnico en algunos casos, porque es como decir, recibes una carta, ¿no? Y entonces, pues precisamente tiene esa relación de destinador y destinatario, ¿no? Es decir, a dónde te manda la comunicación, ¿no? ¿Quién es el destinador? Es como el emisor, o sea, precisamente, ¿no? Nada más que a veces destinador, como no estamos tan acostumbrados a la palabra, pues es la fuente, ¿no? Desde donde partimos para seguir adelante, ¿no? Va, muchas gracias. Muy bien. Diana, ¿quieres volver a participar? Ay, no, perdón, no bajé la mano. Ah, ok. Perfecto. ¿Alguien más? Creo que es un tema, poquito más, bueno, fuera de hablar de lo que son tablas de verdad, que es un poquito lo más complicado, ¿no? El tema. Gracias, Marisol, realmente por tratarlo de bajar un poquito más a una dimensión práctica, ¿no? Yo a veces me debrayo más en los caracteres más lógicos, ¿no? Pero qué bueno que lo aterrizaste bien al sentido que puede ser más viable, ¿no? Pero fuera de ello, realmente, por ejemplo, el doctor Rafael Reséndiz, que uno de los decanos de la facultad, que ya se retiró, ¿no? Él tomó clases con Greimas. Por ejemplo, él llegó a usar el esquema greimasiano para
analizar, por ejemplo, pinturas, ¿no? Entonces, tiene por ahí un texto que se puede, creo que encontrar, creo que en el Hiperlab, creo. Son ensayos, ¿no? Sobre análisis, ¿no? Pero, por ejemplo, tiene un texto que analiza fotografías de la Revolución, su tesis, ¿no? Que está ahí, está en la biblioteca, no sé si se puede conseguir en internet, pero, por ejemplo, se pueden analizar fotografías, ¿no? Con el esquema de oposición, ¿no? Lo que puede determinar esto, ¿no? O sea, ahí creo que vamos al principio de James, de la adecuación de la teoría, ¿no? No queramos que la teoría semiótica es totalmente una cuestión universal, ¿no? Donde, pues, si encontramos un caso que es diferente, pues tenemos que adecuar la teoría al caso, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es viable, ¿no? ¿Alguna participación más? ¿Comentario? Por ahí dice Gina Ramírez, la serie de Twin Peaks, todavía no la he visto, pero es de las cosas que no he visto de David Lynch, pero pero bueno, es más o menos leí el plot y creo que abunda, ¿no? En lo que sería la ruptura ahí de cuestiones simbólicas tradicionales, ¿no? Pero bueno. ¿Alguien más? ¿Algún comentario más? Dice Mariana Aguilar, tengo una duda, ¿el oponente también podría ser alguna organización, la CIA o algo así? Sí, claro. Sí, por ejemplo, en E.T., por ejemplo, los que están buscando al extraterrestre, pues es una organización del gobierno que no sabes quién es exactamente, ¿no? Pues puede ser el FBI, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces sí pueden ser organizaciones, ¿no? ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna otra duda, comentario? Bueno, que sí, chicos, bueno, no sé si hay más comentarios, pero yo quiero agradecerles su atención. Espero que, bueno, me alegro que les haya gustado la parte de la dinámica. A ver si se puede dar otra ocasión de hacer otra dinámica como esta. Pero además, espero que haya aterrizado justamente la parte de los cuadros de tablas de la verdad, que justamente en serio me costó mucho trabajo, y igual a mí, porque sí es como la parte de entenderlo y poder aterrizarlo en algo sencillo, que más o menos sea digerible para poderlo ligar. Ahí sí, no sé si haya preguntas o comentarios, si lo entendieron bien, si todo quedó claro, clarito. Porque sí, es un tema complicado esa parte. Espero que más me costó, pues, por ser el tema. Sí, sí. Que es más difícil de aterrizarlo. Digo, yo te agradezco mucho, ¿no, Marisol? De hecho, pues es ya de los 4 semestres que me llevas apoyando, ¿no? Pues digo, ha sido paulatino, ¿no? El hecho de que ya estás a unos meses, ¿no? De ser licenciada, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente está en este paso es necesario que, bueno, también tú te llevas algo de las clases, ¿no? De la experiencia docente, ¿no? Y entonces, de alguna manera, hay una retroalimentación a lo largo de estos semestres, ¿no? Y que se puede vislumbrar, ¿no? En este tipo de sesión, ¿no? Que has aprovechado también las capacitaciones, ¿no? También de los cursos digitales, ¿no? De las herramientas, ¿no? Como el Kahoot, ¿no? O por ejemplo el Genially, ¿no? Aunque bueno, por ahí todavía luego hay que checar ahí algunos detalles que en exportar, ¿no? Cuando son las versiones freemium, ¿no? Luego ahí tenemos problemas, ¿no? Nos pasa a todos, ¿no? Digo, en esa parte lo entiendo muy bien y pues, luego a veces queremos que salgan bien las cosas y pues bueno, son los gajes de la producción audiovisual, ¿no? Que nos enfrentamos los comunicólogos, ¿no? Entonces también es parte de la experiencia, hay veces en que a mí de repente tengo dedazos en mis presentaciones, ¿no? Falta de ahí de algún acento, ¿no? Entonces, nos pasa a todos, ¿no? Y hay veces en que, bueno, no sé si es un problema, bueno, no sé,
sí es como todos tenemos luego cierta dimensión ahí como de ¿cómo se lee? De errores cognitivos, pero por eso hay que luego leerlos con tiempo, ¿no? Revisar, hacer las pruebas, etcétera. Pero bueno, son los gajes, ¿no? Siempre los que estamos aquí a lo largo de la chamba, ¿no? Y tenemos las cosas para ayer, pues bueno, eso pasa, ¿no? También es un aprendizaje que creo que te puedes llevar, ¿no? De la clase, ¿no? Entonces, pues, agradezco mucho también, ¿no? Que hayas bajado a estos términos. Digo, ya aunque luego me acompañes ahorita los sábados, el tema lo vamos a ver el sábado. Entonces, pues bueno, ya vamos a ver, ahorita platicamos qué tal, cómo, si a lo mejor si usamos tu ejemplo ahí de Kahoot, pero, está bien, ¿no? Bueno, pues alguien más antes alguien más que quiera, comentar algo, entonces para entonces ya hacer la despedida formal de la sesión. Ok, entonces, pues bueno, espero que ya todos ya hayan apuntado su nombre en la lista. Entonces, pues ya con esto, pues entonces nos estamos despidiendo, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, pues bueno, ya estamos, pues bueno, finalmente en esta última sesión de la cuarta unidad, donde pues cerramos a este esquema. Hay muchos otros temas que se pueden hablar de estructuralismo, pero pues bueno, el curso es muy amplio y a veces se tiene que acomodar esto en estos términos, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, pues bueno, viene a ser complicado cómo, por ejemplo, adaptar los conceptos, lo que estamos viendo, etcétera. Por ejemplo, pues toda la dimensión luego pues estructuralista, en algún momento la vamos a tocar con el tema de Paul Ricoeur, pero por ejemplo toda la dimensión que es Bourdieu, Derrida, etcétera, pues a lo mejor no la toco tanto por falta de tiempo. Sí se puede, por ejemplo, si tienen las dudas o el interés de conocer esto, pues a lo mejor ahí puedo recomendar algunos textos en la plataforma. Pero pues bueno, creo que es más sustancial entender estos esquemas a lo mejor, aunque sean clásicos, ¿no? Entender de dónde van, ¿no? Porque bueno, la parte del postestructuralismo raya mucho en la fenomenología y prefiero darle más espacio a veces a la parte de Husserl, ¿no? Que es por ahí ya en diciembre, la última sesión de diciembre, lo veremos. Y o por ejemplo la parte social, pues bueno, ahí por ejemplo la parte de Bourdieu, pues la arena política semiótica, pues es interesante, pero bueno, creo que hay muchas más materias de teoría social donde se puede abordar el tema, ¿no? Entonces, pues bueno, si lo que hemos tratado un poco de abonar en el sentido semiótico es abonar en las partes estructurales que a lo mejor otras materias no tienen, ¿no? En la parte del lenguaje, en la parte de profundidad, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, de alguna manera, pues les agradezco a todos. Gracias nuevamente, Marisol, por la presentación. Les agradezco y pues bueno, ya en unas horas aparecerá lo que será la actividad esta para cerrar el ejercicio con las dos posibilidades de análisis, tanto de película, cuento, serie, etcétera, para analizar, o en dado caso que quieran crear un cuento con el esquema actancial, lo voy a dejar como foro, entonces pues van a poder participar sin ningún problema, ¿no? Y en el caso de la siguiente unidad, que iniciaríamos la teoría rusa de la dimensión de la cultura, entonces pues voy a abrir ya el espacio el día de mañana para que puedan ustedes ya revisar los contenidos, lo que ya viene para esta sesión, que realmente por ejemplo ya las siguientes sesiones, para la siguiente unidad nada más vamos a tener dos sesiones, que sería el lunes 23 y si mal no recuerdo el 30, ¿no? Entonces son dos sesiones, entonces por ahí revisen el calendario, ¿no? Para tener más seguro, ¿no? Porque de repente veo que luego muchos se conectan, luego algunos días incluso feriados, ¿no? Algunos se conectaron el día 2 de noviembre, ¿no? Ya estaban en la sala de espera, o el día 16, ¿no? Entonces también hay que checar eso, ¿no? Revisen bien la plataforma y el calendario.
para ver cuáles son las sesiones que vamos a tener. Solamente en dado que yo les avisara, vamos a tener un webinar, vamos a tener un invitado, pues les haré la mención respectiva, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues lo importante es que sigan al pendiente de la plataforma, las actividades. Ya, pues bueno, estamos cerrando la cuarta unidad. Nos quedan dos, que es la parte de teoría de la cultura y la parte de hermenéutica. Entonces, que eso le dedicaremos casi todo enero realmente, porque son grandes temas, ¿no? Pero ya si hay algún evento especial, etcétera, les avisaré. O algo extraordinario para que ustedes puedan aumentar un poquito más de este conocimiento, porque bueno, hermenéutica es casi otro curso, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues les agradezco mucho su participación, gracias por asistir a la sesión como siempre, y pues se despide un servidor, Jonathan Domínguez. Te agradezco mucho, Marisol Morales, por la presentación, y pues bueno, estamos en contacto y hasta luego a todos. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Sol. Muchas gracias, John. Hasta luego, Gina. Gracias por tu asistencia.